el primer beneficio que nosotros tuvimos con este programa fue un beneficio de que nosotros mismos tuvimos nuestra alimentación y que la sabíamos cómo la estábamos produciendo. El logro más grande de todo el programa es que hemos dejado de vender materia prima y hemos entrado, digamos, que a vender nuestro producto terminado, lo cual obviamente va a beneficiar más al campesinado. Nos unimos tres asociaciones para formar un clúster para que así las entidades nos apoyen más. Entonces, pues gracias a eso vinieron varios proyectos y hemos estado como fortaleciéndonos cada día más. Hay muchas personas que estábamos desempleadas y eso genera empleo, que es lo más, como que lo que tú tienes seguro, como que a veces uno queda como en el aire, aquí no. Tenemos empleo, la alimentación. El otro beneficio que tuvimos fue abrirnos los mercados institucionales. Es un orgullo, una maravilla para nosotros lanzar una marca y tener un equipo o unas entidades que nos han acompañado a nosotros desde el primer paso de la siembra hasta llegarnos a los mercados institucionales. Pienso que a partir de ahora en mi asociación vamos a tener mucha confianza, digamos que muchos deseos en ampliar nuestro cultivo de arroz porque vemos que es rentable y que le da una nueva oportunidad a las familias de tener una mejor forma de vida en el campo. Hoy en día para nosotros nos sentimos ser un orgullo, un privilegio de que nosotros le vendamos al Plan Mundial de Alimentos nuestro producto, nuestro arroz de buena calidad con buenas prácticas agrícolas para donarle a aquellas personas que necesitan lo que nosotros tenemos.